Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Un paisaje ondulado de colinas sobre el azul encrespado del lago de Tiberíades. Aquí, hace 2000 años, las multitudes reunidas de todas partes recibieron uno de los momentos más altos del extraordinario y feliz anuncio de Jesús, el discurso de la montaña. En 8 revolucionarias bienaventuranzas, subvertía toda jerarquía de valores humanos, proclamando felices a los débiles, los perdedores, los oprimidos. Subiendo la colina de Tagba, hacia el norte, restos de muros del siglo IV, traídos a luz por el padre Belarmino Bagatti, es lo que resta del antiguo santuario, con un pequeño monasterio anexo, que acá debía señalar el lugar histórico del discurso, anotaba la peregrina Egeria. Hay una gruta subiendo a la cual el Señor dijo las bienaventuranzas. La pequeña capilla absidal, construida acabando la montaña por encima de una pequeña gruta, abarcaba sobre el lado norte otra gruta natural regularizada en forma cuadrada mediante mampostería. Todavía hoy, en sus revoques es posible divisar los antiguos grafiti trazados por los peregrinos. El piso estaba cubierto de mosaico, cuyos fragmentos se encuentran hoy en el santuario de Cafarnaúm. El nuevo santuario de las Bienaventuranzas, edificado en 1937 sobre la cima del mismo monte, recuerda en la planta octogonal el número de las Bienaventuranzas, transcritas sobre las 8 ventanas del tambor superior. La simplicidad de las líneas arquitectónicas y la luz que filtra del deambulatorio abierto en arcos hacia el altar central dan vida a un conjunto de gran armonía. En el exterior, el cuadro natural de excepcional belleza es en sí mismo una invitación a la plegaria. Mientras en el silencio de paz la mirada abraza las colinas, la llanura, el lago, alrededor del cual surgían aldeas y ciudades del tiempo de Jesús, el viento parece traer al corazón del peregrino el eco de una voz. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.